Cámara Abierta, un programa de la Legislatura de Río Negro. Mi nombre es Laura Baffoni y a través de este espacio intentaré acercarles todas las novedades y actividades del Parlamento. Para comenzar, vamos a compartir con ustedes una entrevista al legislador de Juntos Somos Río Negro, Lucas Pica, quien nos cuenta acerca de la reunión interpoderes que se llevó a cabo en esta legislatura para analizar el proyecto que propone reformar el Código Procesal Penal de Río Negro. Esto nos decía. Sí, la verdad que hemos culminado una jornada de trabajo muy importante, muy interesante, donde pudimos auscultar el pensamiento, tener las distintas miradas de los integrantes de la Comisión Interpoderes, integrada por los colegios de abogados, por la Procuración, por el Superior Tribunal de Justicia, por supuesto, por distintos integrantes de la legislatura. Básicamente, el disparador fue este proyecto sancionado en primera vuelta con un respaldo categórico que dio la legislatura, esta propuesta de Alberto Bretigneck, del gobernador Alberto Bretigneck, para adelantar el cumplimiento de las condenas, porque lo que ha sucedido es que, como la Corte no tiene fallo, no tiene plazo para fallar, duermen en el sueño de los justos los expedientes y mientras tanto, en muchos casos, los condenados, los delincuentes, serpentean entre las víctimas como si nada. Bueno, esa era la propuesta. Pudimos escuchar, pudimos mirar qué es lo que piensan cada uno de estos sectores. Nos hemos comprometido a una próxima reunión en el mes de junio, porque el Código Procesal Penal de la provincia ya hace casi 7 años que tiene vigencia, y bueno, evidentemente requiere algunas miradas integrales, más allá de esta propuesta del Ejecutivo que estuvimos analizando. Así que me parece que vamos efectivamente hacia una reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro, que mejore los procedimientos, que lo haga más ágiles y, en definitiva, como siempre entendemos nosotros, donde la víctima sea el eje, el centro de la respuesta del Código Procesal Penal. Así que estamos conformes en ese sentido. Algunos estaban a favor de la iniciativa, en particular del Ejecutivo, otros no, pero sí coincidimos todos en que la idea central de agilizar los procesos, de que el delincuente que ha sido condenado, se le debe, por supuesto, se le deben respetar todas las garantías, pero hay que achicar los procesos, hay que acortar los plazos, y me parece que estamos camino hacia dar una respuesta en ese sentido. Todos han valorado, y nosotros por supuesto también, que esto ha sido un puntapié inicial y que el gobernador Alberto Bretigneck ha puesto en escena, en la mesa de trabajo, un tema crucial que está requiriendo la sociedad. La agenda de los legisladores, la agenda de los gobernantes, de los dirigentes, tiene que ver con esto, en dar respuesta a la gente y que las reformas, en este caso procesales penales, sea una reforma de la gente, no de los abogados o de los operadores del sistema. Obviamente que tenemos que escuchar todas las miradas, tenemos que pensar qué es lo mejor, pero indefectiblemente tenemos que hacer una reforma procesal penal para la gente. Continuamos con Cámara Abierta y les contamos que estuvimos conversando con Ailén Lascano Micas, una nadadora oriunda de Río Negro que compite en aguas heladas. Ailén pasó por esta legislatura a presentarle sus medallas al vicegobernador Pedro Pesati y esto nos contaba. Bueno, estamos con Ailén Lascano Micas, que vino a la legislatura de Río Negro a presentarle sus medallas al vicegobernador de la provincia de Río Negro, quien a lo largo de toda su carrera, no solo en el Parlamento, sino también en el municipio de Viedma, ha acompañado su carrera de alguna u otra manera. Ailén, contanos un poquito, venís de otro mundial y también multipremiada volviste a la capital provincial. Sí, muy, muy feliz con lo nadado y con lo logrado. Obtuvimos medallas, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Así que muy feliz de lo que significa para nuestros lugares, de poner nuestro país en este mundial que tuvo más de 40 países. Es un mundial de natación de invierno, el agua estuvo entre 1,5 y 1,7, competimos en una pileta de 25 metros en el puerto, así que veíamos ahí los barcos y cómo se iba congelando el mar Báltico, porque la temperatura ambiente estaba menos 7, menos 8, así que estaba bastante frío. Competimos sin protección térmica y bueno, nada, muy muy contenta de todos los resultados. Bueno, aquí en la provincia te conocemos ya hace muchos años que te vemos recorrer el mundo, pero contanos un poco, ¿cómo arrancaste, cómo se te ocurrió
esto de empezar con aguas heladas. Sí, o sea, de alguna forma siempre estuve en el agua, siempre me gustó mucho nadar, pero sobre todo nadar en aguas abiertas. El cruce del río cuando tuve 8 años me voló la cabeza, me encantó este mundo. Y bueno, hace unos 7 años estaban unos nadadores metiéndose en abril, en mayo, y me pareció súper interesante porque veía que estaban disfrutando, no era que estaban aguantando, que la estaban pasando mal. Y dije, wow, si esto es así, puedo disfrutar del río todo el año. Así que me pareció la cosa más maravillosa del mundo y lo probé y cada vez me gustó más. Es un desafío, pero uno se puede ir adaptando. Y de a poquito fui usando nuestro río para entrenar y después acceder a temperaturas más frías, más heladas, a buscar el hielo para poder competir en estas competencias donde, bueno, las temperaturas van entre 0 y 5 grados y la temperatura ambiente... He llegado a competir ahora hace un mes en menos 25 grados bajo cero, así que... ¿Cómo se te empezó a dar la oportunidad de empezar a recorrer el mundo de estas pruebas internacionales? ¿Cómo llega a eso? La verdad que llega con lo que son las Copas del Mundo, que sumas punto por temporada y los mundiales, y de esta forma fui buscando qué era lo mejor para representar a nuestro país. Es un deporte que está buscando ser parte de los Juegos Olímpicos de invierno, así que cada vez va cobrando mayor importancia. Y bueno, de esta forma fui parte de estas competencias que, como se buscan las temperaturas bien heladas, siempre son para lugares muy lejos de nuestro país y en condiciones muy extremas. También estuviste en la Antártida. ¿Querés? Mi sueño, sí, es mi sueño nadar en la Antártida. Tengo un proyecto que ya vamos varios años que lo estamos presentando, siempre por alguna cuestión se reprograma, pero bueno, ojalá que la próxima temporada podamos llevarlo a cabo. Vamos a buscar un nado extremo y buscar también buscar un récord. ¿Cuál es el récord? ¿Es Guinness? Sí, un récord Guinness, sí. Así que bueno, es nadar una milla en el lugar más al sur de la Antártida. Perfecto. Y como tampoco te vas quedando quieta, tenés un próximo desafío ahora en junio. Sí, eso le estaba contando a Pedro, porque siempre, bueno, los objetivos están todos hilados, la preparación nunca termina, siempre estamos entrenando y preparándonos para cada vez ir un poquito más. Y de esta forma ahora estamos encarando un proyecto que es muy grande, que es el cruce del lago Constanz en Alemania. Son 66 kilómetros y van a ser más de 30 horas de nado de forma continua. Así que ahí les voy a estar pidiendo a todos que manden mucha fuerza desde ya para los entrenamientos que ya empezaron. Y después para ese día del cruce que les voy a enviar un link para que puedan seguir el nado, van a poder ir viendo el GPS para ir cruzando todo el lago de forma longitudinal. Que lo que tiene también este desafío es la cantidad de horas que le vas a exigir a tu cuerpo que esté en el agua. Sí, más de un día nadando, así que bueno, va a ser un desafío muy grande y sobre todo lo que yo siempre digo es que no es solo el nado en sí, sino todo lo que se hace previo, porque uno nada, ese objetivo lo nada antes en los entrenamientos, así que ya la preparación va a ser muy dura. Pero bueno, creo que vale muchísimo la pena y me encantaría poder otorgar ese título para nuestro país. Es una disciplina que viene creciendo hace ya muchos años, digo, tiene muchas competencias internacionales, pero también es cierto que ser mujer en esta disciplina es todo un desafío. ¿Con qué cosas te fuiste encontrando? Sí, o sea, siempre es un desafío en la vida diaria, pero bueno, creo que cada vez va mejorando y de a poco vamos... logrando mejores tratos y mejores oportunidades y se va igualando todo. En este deporte me sorprendí porque siempre los números hablan de que hay más mujeres que hombres practicándolo y de forma sin protección térmica, así que es hermoso eso. ¿Qué se siente después de cada una de las competencias volver a Viedma? Nada, felicidad. La verdad que es volver a casa. Si bien... es muy lindo compartir con otros nadadores y conocer otra cultura, conocer otras aguas. Siempre se extraña mucho y esas pequeñas cosas, nada, las aprecio mucho y por eso me encanta volver a casa. Volver a esta ciudad donde todos los caminos llevan al río, a disfrutar de nuestro entorno y bueno, seguir construyendo desde acá. Bueno, Ailén, felicitaciones nuevamente y te esperamos después de junio cuando vuelvas de Alemania. Sí, muchas, muchas gracias. Regresamos con nuestro programa. A continuación, los invito a descubrir algunos datos curiosos en nuestro segmento llamado ¿Sabías qué? Prepárense para sorprenderse. ¿Sabías que la Legislatura de Río Negro ofrece un servicio de audiolibros para personas con discapacidad visual?
Acá en la biblioteca es donde se graban los libros, donde funciona este servicio que es totalmente gratuito. Y se graban libros desde poesías o literatura hasta materiales de estudio o leyes, siempre a demanda de las y los usuarios. La biblioteca cuenta con un equipo de locutores y locutoras que son los que narran estos libros y con su voz y a través de su narrativa enriquecen la experiencia de los usuarios. En nuestro país, el contenido en audio se escucha cada vez más. Y en la legislatura de Río Negro, en la biblioteca, contamos con este servicio que es fundamental para personas con baja visión o ciegas. Solo tenés que comunicarte con la legislatura y pedir lo que necesitas, o podés pasar y chusmear la colección de más de 300 audiolibros que ya existen. Si te interesa conocer más o pedir algún servicio, algún audiolibro, podés comunicarte con nosotros en estas direcciones que te aparecen abajo o venir personalmente a la sede de la legislatura en San Martín 118 en Viedma. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y les contamos que esta semana comenzaron las reuniones de comisiones para analizar los proyectos que ingresarán o no a la próxima sesión legislativa. Esto ha sido todo. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Los invito a mantenerse informados a través de nuestra página de noticias, que es quorum.legisrn.gob.ar. Para consultas o sugerencias, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales que figuran en pantalla. Esto fue Cámara Abierta. Muchísimas gracias.